Buenas gente, ¿cómo andan? Yo muy bien, espero que ustedes también. Bueno, hoy les voy a traer un top muy personal de mis 5 juegos favoritos que han venido de los arcade, han pasado de los arcade a nuestra consola Sega Genesis en esos momentos en que íbamos a jugar, a meter la fichita a los arcade y luego nos encontramos con ese cartucho que nos maravillaba, ese port, decíamos, pero esto es igual al arcade. Seguramente siempre existían diferencias a favor del arcade por tema de hardware, pero había algunos juegos que sorprendían bastante, había conversiones que pasaban a nuestra Sega Genesis y la verdad que sorprendía bastante, incluso una, la que está en primer puesto, yo la considero mejor versión que la de arcade. Hay muchísimos juegos que van a faltar. Sega Genesis se caracteriza justamente por haber sido una consola que se creó con un eslogan, por ejemplo, el arcade en tu casa. Entonces había muchísimas conversiones y esto no es un ranking definitivo, seguramente habrá muchos más, quizás haya mejores juegos también, incluso mejores port, pero esto es un top personal de 5 juegos que a mí me sorprendieron de chico, los considero desde esa época de chico que llegaron a mi Sega Genesis y la verdad dije, wow, no puedo creer que tenga esto en casa, es el arcade en casa. Como les digo, es una consola en la cual hay muchísimos juegos y seguramente me van a escribir en el comentario, falta tal, pero bueno, como les digo, esto es un humilde top personal. Acá acompañado, muy bien acompañado, ando por mi Model 2 de Sega Genesis, lo dejamos descansar un poquito el Model 1, que me va a estar acompañando en este top. Acá es un modelito muy especial de Sega Genesis, Model 2. El MK, por acá lo tengo anotado, MK1451, hermoso modelo con perfecta definición, básicamente nada que envidiar a un Model 1, este modelito en especial, ya contaré por qué en algún momento. Así que bueno, vamos con esto y después nos despedimos. Esperen, me olvidé de agregar que esto no es ningún análisis de videojuegos, sino es un simple comentario que hago al principio y después, bueno, vamos a tener una comparación en la cual primero vemos la versión de arcade y después vemos la versión de Sega Genesis. Ahora sí, vamos con el video. En el puesto número 5 nos encontramos con Golden Axe, una de las sagas retro más populares de nuestra querida Sega. Un beat'em up con condimentos de hack and slash, ya que no golpeábamos con los puños, sino con filosas hachas y espadas. Un juego corto y divertido que se convirtió en un clásico instantáneo y luego tuvo sus secuelas. Su port para Sega Genesis resultó ser de muy buena calidad, permitiéndonos seleccionar entre los tres guerreros del arcade con sus golpes especiales y, por supuesto, sus magias. Técnicamente los gráficos están muy bien realizados y donde más se nota la diferencia es en su paleta de colores, que en el caso de Sega Genesis se aprecia más oscura. La música suena muy similar y donde más se nota la diferencia en este apartado es en los efectos de sonido, donde en arcade son claramente superiores. Pero nuestra amada Sega de 16-bit, Golden Axe guarda una pequeña sorpresa. Y digo pequeña porque cuenta con un nivel extra y aunque es muy cortito, se agradece este añadido. En el puesto número 4 tenemos un título que no necesita ningún tipo de presentación, porque no creo que exista jugador alguno que no conozca a Street Fighter 2, una de las sagas de pelea más exitosas junto a Mortal Kombat. En Sega Genesis nos llegó la versión Champion Edition,
la cual permitía, aparte de seleccionar a los 8 peleadores principales, también hacer uso de los 4 jefes finales. Recuerdo ver en las revistas de la época la versión de Super Nintendo y estar rogando a Capcom y Sega que saquen este título para nuestra consola que lo venía mereciendo desde hace mucho tiempo. Las plegarias fueron oídas y les puedo asegurar que si bien, por obvias razones, se nota diferencia técnica entre el arcade y la consola, nunca más extrañé ir a las maquinitas para volver a jugarlo. Como les decía, teníamos la planilla completa de peleadores, todos sus escenarios con sus respectivas canciones. Cada efecto sonoro y voz estaban presentes, y por supuesto, no faltaban los clásicos bonus stage. Era imprescindible que Sega Genesis contara con esta saga en su haber, y lo terminó logrando con mucho orgullo. En tercera posición tenemos a Ghouls and Ghosts, la secuela del clásico de Capcom Ghosts and Goblins, que vio la luz en arcade allá por el año 1988. El mismo es un videojuego de plataformas del estilo Run and Gun, quien goza de la fama de ser uno de los títulos más hardcore del mundo de los videojuegos. La conversión para Sega Genesis salió un año posterior, en 1989. Y es increíble el nivel de este port para ser un cartucho de tan solo 5 megas. El juego se encuentra totalmente completo, con todos sus niveles, enemigos, armas y por supuesto su extrema dificultad que puede alterar a cualquiera que se anime a probar suerte con él. Sus gráficos son estupendos, en momentos pierde algunos detalles en los escenarios que sí están en su versión mayor, pero en otras ocasiones el juego se ve mejor que en su par de arcade. Las músicas y sonidos son los mismos, y si bien tienen una calidad algo inferior si nos ponemos a comparar, no dejan de ser muy buenas por ello. El juego de Sir Arthur se deja jugar perfectamente, y es otro de esos grandes ports de Sega donde si conseguíamos el cartucho, nos dábamos por hecho sin necesidad de volver a gastar dinero en su versión de arcade. Y yo les pregunto a ustedes, para que me dejen en los comentarios, ¿alguno lo pudo terminar sacando el final real sin usar ningún tipo de trampa? Yo los leo. Gente, los saco unos segundos del video para comentarles que los días miércoles y domingos estoy haciendo directos desde las 21 horas donde vamos a conversar entre nosotros mientras juego videojuegos retro y cada tanto algo actual. Se formó una hermosa comunidad y vos podés ser parte de ella. También te digo que podés seguir este canal por Twitch, Instagram o cualquiera de las redes sociales que figuran en esta imagen. Por último, si querés apoyar este canal, abajo de este video tenés el botón Unirte. Dándole clic, yo te explico los beneficios que vas a tener por ser soporte del canal. Recuerden suscribirse a Silent Beat y revisar el resto de los videos, que seguro alguno te va a gustar. Y ahora, volvamos al video. Y en segundo puesto tenemos a Megatwin, o como mejor lo conozco yo, bajo el gracioso nombre de Chiqui Chiqui Boys. Este es otro título de Capcom que ya está copando este top con 3 juegazos, dejando en claro que esta empresa sí sabía traer buenos ports a nuestra amada consola.
Chiqui Chiqui Boy fue lanzado en arcade en el año 1990 y fue en el año 92 donde este juegazo aterrizó en los 16 bits de Sega. ¿Qué le puedo decir de esta conversión? Simplemente que es maravillosa. Está tan bien realizada que básicamente no noto diferencia si veo el juego de arcade o la consola. Los gráficos fueron porteados de manera increíble, super dinámicos, coloridos, con unos grandes sprites muy fluidos. La verdad es sorprendente ver correr este juego en Sega Genesis como si del propio arcade se tratara. Apenas se puede apreciar una inferioridad en la paleta de colores, pero para esto tendríamos que comparar una pantalla al lado de la otra y observar muy minuciosamente. La música y efectos sonoros son impecables, tal cual su versión mayor. Tener este cartucho en tu posesión era básicamente que lleven la máquina de arcade a tu casa. Se podría decir que era la misma experiencia sin perder absolutamente nada en el camino. Incluso, al pasar de nivel en la versión de consola, teníamos un extra, donde con el dinero que juntábamos podíamos comprar continuos, energía o incluso mejorar el arma. Magnífico porque solo merece el puesto número 2 por una sola razón. Y esa razón que les decía se llama Snow Bros, título desarrollado por Toaplan también en el año 1990. En este juego controlábamos a los hermanos Nick y Tom, que fueron convertidos en muñecos de nieve por una bruja, quien a su vez secuestró a las princesas, las cuales deberemos rescatar a través de 50 fases. ¿Y por qué este juego está en primer lugar? Simplemente les cuento que no solo es tan bueno como su versión arcade, sino que la supera tranquilamente. En cuanto al apartado gráfico, no notamos diferencias y si existen son levemente sutiles, al igual que sus efectos sonoros. Pero en cuanto a música, la versión de Sega Genesis suena mucho mejor. Si bien las canciones son las mismas, estas suenan con mejor calidad, haciendo mayor acto de presencia y con sonidos más marcados. Pero esto no termina acá. Hace instantes les decía que este juego cuenta con 50 fases, pero en su versión consola se le agregan 20 fases más. Sí, sí, nada más y nada menos que 20 fases, dando un total de 70, las cuales nos brindan más generoso tiempo de diversión. Este cartucho es maravilloso, tanto que si me traen el arcade a casa, bien agradecido voy a estar, pero siempre voy a preferir jugar a su mejor versión, y esta versión es la de la consola de Sega, ya sea Genesis o Mega Drive. Era todo un suceso por aquellas épocas cuando la versión hogareña de un título superaba a su homónimo de arcade, y este juego es un gran ejemplo de ello. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Están de acuerdo? Yo espero sus comentarios abajo acá en la descripción para que me cuenten cuál sería su juego favorito, sus port favoritos de Sega Genesis, si están de acuerdo con los que puse, si pondrían otro. Todos tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos, así que lo pueden reflejar acá abajo. Yo siempre los leo y los contesto como ustedes saben. Bueno, nada, espero que se hayan divertido con este video, que mi intención siempre es que pasen un momento ameno, divertido, y que disfruten siempre estos videos aquí en Silent Beat. Así que, gente, nos estamos viendo en un próximo video o directo de Silent Beat. Que tengan un lindo día.
Thank you.